Sí, para nosotros es muy bueno. Primero que tenemos este hermoso centro de convenciones y una ciudad en desarrollo, en crecimiento, una ciudad resiliente, pero vinculada al objetivo de desarrollo sostenible. Así que, bueno, que vengan a Concordia más de 300 participantes, que sea acá el segundo congreso. Y bueno, y hoy estuvo Paula recorriendo con la comisión todo lo que es las diferentes obras, ¿no? Es decir, una ciudad que tiene en la construcción el aeropuerto internacional, todos los accesos hechos a nuevos o repavimentados, una ciudad que está conectada por autovía al norte, al sur, al oeste, y que todo lo que es la costanera Nebel y las diferentes obras que se han gestionado y que le van cambiando la matriz a la ciudad y poniendo en valor un montón de sectores de la ciudad que hay que vincularlo con el desarrollo inmobiliario que genera mucho empleo. Sí, el desafío es que para el 29 y 30 de junio nosotros tener aprobado e impreso el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial. No el nuevo, es decir, el código que se votó en el 2018 y que cada 4 años se tiene que, con esta comisión permanente, aggiornar a la realidad, una ciudad tan dinámica que en estos 4 años ha cambiado mucho y tiene que tener un código acorde. ¿Qué significa un código? Que vengan los inversores y sepan que tienen un manual de procedimiento de inversión, que significa que sepan dónde pueden invertir, que sepan que acá hay una ciudad previsible. Van a encontrar pocas ciudades en la Argentina que en los últimos 8 años no hayan aprobado absolutamente nada por excepción. Eso significa de que le da también previsibilidad, que no le da ventajas absolutamente a nadie, y con eso se terminó el lobby, se terminó un montón de cosas que hace que sea una ciudad hoy reconocida a nivel nacional por las políticas públicas que lleva adelante. Tanto en Concordia, Agostina Palma, tanto lo que es Paula como presidenta del colegio, primero profesionales, es decir, un empuje enorme, con una visión moderna de lo que son las nuevas sociedades, vinculada a los ODS y con un sentido de la sustentabilidad, de lo que tiene que ver el impacto ambiental y bueno, desarrollando ciudades futuras, y es lo que hace falta, ¿no? Esa visión de jóvenes que empujen, y nosotros del Estado lo que tenemos que hacer es de máxima potenciar eso y de mínima no poner palos en la rueda a ese desarrollo. Así es, el 29 y 30 de junio vamos a estar aquí en la ciudad de Concordia junto con el municipio y el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios en el segundo Congreso Internacional en Bienes Inmuebles. Apoyando el desarrollo sostenible, inversión más turismo más futuro son los ejes que vamos a desarrollar. Va a haber más de 40 stands y más de 20 oradores, todo gratuito. Nos va a acompañar el filósofo y pensador Santiago Cobaldoff, que va a estar disertando sobre el cambio climático y el desafío de conservar el planeta en el que vivimos. También va a haber rondas de negocios, entre otros lugares se va a estar presentando inversiones en la ciudad de Rosario, por ejemplo, fuera de lo que es Entre Ríos. Además de, bueno, todo lo que son proveedores a inmobiliarias, a constructoras y todo lo que es desarrollo de inmobiliarios en particular. El objetivo de este congreso es generar un espacio de encuentro, no solamente de oferta y demanda del territorio, sino también de reflexión y de pensar cómo estamos interviniendo el territorio. Sin duda que el desarrollo territorial sostenible sucede cuando se fusionan la parte pública con la parte privada y traccionan juntos en esta dirección de sostenibilidad, teniendo en cuenta el ambiente, la economía y la sociedad. Pero bueno, también es un lugar de reflexión en cuanto, bueno, cuáles son las consecuencias de aprender en todo lo que ya hemos hecho en el territorio y cómo queremos seguir haciendo esto. Hay que incentivar todo lo que son la seguridad jurídica de las inversiones, que se ve reflejado esto en los usos de suelo, en los códigos urbanos de las ciudades. Bueno, poder ver y pensar en cómo gestionamos este territorio entre todos los actores que somos parte del territorio. Por eso también la importancia de que sea gratuito y que sea un evento abierto a toda la sociedad para que todos podamos encontrarnos aquí sin excusa. Sí, bueno, primero agradecer al Colegio de Corredores Públicos de la provincia de Entre Ríos por mirar a Concordia y por pensar también que este evento se realice aquí en este centro de convenciones. Hace un tiempo veníamos trabajando, nos hemos reunido con Paula, con el intendente Enrique Cresto, y bueno, la idea era postular nuestro centro de convenciones, y bueno, ahora es un hecho y estamos muy, pero muy contentos de que este objetivo se pueda lograr. Y después, como Paula lo decía, me parece que no hay un desarrollo sostenible si no se piensa en conjunto, si no se piensa entre la parte pública y privada. Y en este caso el turismo es un factor fundamental en el desarrollo. Concordia hoy
mirando hacia adentro, tiene un potencial enorme, es un destino emergente y en ese esquema tenemos que repensarlo y ver nuestra actualización del código urbano y ver también de qué manera queremos crecer, ¿no? Ver dónde estamos sobrepoblado y por otro lado, por dónde tenemos hoy una eficiencia para poder crecer. Así que bueno, va a venir muy bien ser parte, también vamos a estar convocando, invitando a toda la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, a la Secretaría de Turismo de la provincia también. Así que bueno, la intención es que todos nos empapemos de esta mirada que propone en este caso el Colegio de Corredores y es hacia dónde queremos ir para tener sin dudas un desarrollo sostenible y en el cual los habitantes de la ciudad también puedan tener una mejor calidad de vida para poder elegir nuestro destino.